Sega challenges you with the ultimate video game, the Sega Master System. Hang on, hang on! With more accurate control, more detailed graphics, more levels of play. Awesome! The Sega Master System comes with power base, two control pads, light phaser, and two great video games. Hang on and Safari Hunt. Gotcha! And with other games like Rambo, Outrun, and Choplifter, the excitement never stops. The Sega Master System. The challenge will always be there. Y generalmente si hablamos de Sega, pensamos en la Sega Genesis o Mega Drive, depende de qué parte del mundo estés, es el nombre que tuvo. Consola que no necesita mucha presentación y no va a ser el foco de este video. Ya que esta vez en el cajón retro, vamos a hablar de su sucesora, la Sega Master System. Acompáñenme. La Sega Master System, conocida como Sega Mark III en Japón, fue lanzada en el 85 y llegó a Norteamérica en el año 86 y a Europa en el 87. Esta consola fue la respuesta de Sega a la Nintendo Entertainment System, o mejor conocida como NES para nosotros, y marcó el comienzo de la competencia directa entre ambas compañías en el mercado de videojuegos. La Master System presentaba un procesador de 8 bits y tenía capacidades gráficas y de sonido superiores a los de la NES. Sin embargo, a pesar de sus características avanzadas, la consola enfrentó varios desafíos en el mercado, ya que la NES tenía establecida una sólida base de usuarios y lo mismo un amplio catálogo de juegos, lo que dificultó la entrada de la Master System en ciertas regiones, especialmente en América del Norte y en Japón. A pesar de estos desafíos, la Master System logró un significativo éxito en Europa y en Brasil. Y acá hacemos una pausa para recorrer un poquito los periféricos que venían con la Sega Master System. Como en todas las consolas, venía con su típico control. No tengo mucho para agregar, la verdad es que es un control bastante estándar. Lo único que puedo decir es que son de estos indestructibles que traían todas las consolas de la época. Segundo, tenemos el control stick. Lo mismo, un control estándar con dos botones, con la gran diferencia de que ahora tiene el stick. Y en los 80, si tenías esto en tu casa, estabas trasladando la emoción del videojuego combinada con la emoción que sentías al jugar en las máquinas arcade o fichines. Tercero, tenemos el Light Phaser, o como decíamos cuando éramos chicos, la pistolita. Increíble, sinceramente funciona muy bien. Yo la probé con varios juegos de pistolas, después voy a mostrar alguno, capaz que conocen el de Rambo. Y dejo lo mejor para el final. Los anteojos 3D para la Sega Master System. Yo no tuve la suerte de tener esto cuando era chiquito, pero lo probé ahora de grande. Cuando los compré fue más por un amor al coleccionismo y a las consolas y a lo retro. No tenía mucha expectativa en el resultado final, pero sinceramente cuando los probé, ¡wow! Por supuesto, no es algo de realidad virtual, separemos las cosas, pero el entorno 3D que lograron darle en los años 80, sin olvidarnos eso, fue increíble. Su biblioteca de juegos incluía una variedad de títulos tremendos. Se hicieron en total 318 juegos para la Master System, y aquí van mis preferidos. Y comenzamos en el puesto número 5 con Ghouls and Ghosts. Esto es la continuación de la saga de Ghosts and Goblins y sigue la misma historia del caballero Sir Arthur en su lucha contra distintas criaturas y demonios para rescatar a la princesa. Este es uno de los grandes clásicos de la Sega Master System y bien conocido por su desafiante jugabilidad, gráficos muy coloridos y una linda banda sonora. En mi puesto número 4 pongo el conocido Erizo Azul, así que tenemos a Sonic. La historia es la misma, el Dr. Robotnik ha capturado a los amigos animales de Sonic y los convirtió en robot. Es importante aclarar que debido a limitaciones de hardware, recordemos que la Master System es una consola de 8 bits, el juego tiene algunos cambios, algunas variaciones en colores, audio y un poquito en su jugabilidad, pero no deja de ser un juegazo a mi criterio. En el puesto número 3 pongo al Shinobi. Una de las piezas más clásicas de la Master System. Este es un juego de acción y plataforma que salió en el 88. Nosotros controlamos a un ninja llamado Musashi, quien tiene que rescatar a unos niños secuestrados por la organización criminal SID. En mi puesto número 2 tenemos al Alex Kidd in Miracle World. Este es un juego de plataforma que salió en el año 88 y trata sobre las aventuras de Alex, un joven artista marcial, mientras intenta rescatar a su hermano y salvar su tierra natal, Miracle World, de un malvado y tirano llamado Junken the Great. El juego tiene 17 niveles muy divertidos y muy coloridos, donde Alex tiene que saltar, correr, golpear a los enemigos con su puño, así como recolectar dinero y objetos especiales para ayudarlo en su viaje.
Y finalmente, en mi puesto número 1 pongo al Wonder Boy. Un juego de plataformas, esta versión fue lanzada en el 87 y controlamos a un niño llamado Tom Tom que debe rescatar a su novia Tania de un malvado hechicero. Es un juego sencillo, no tiene gran dificultad, pero es muy colorido, tiene una música súper simpática. Personalmente le dediqué muchísimas horas y es por eso que lo pongo en el puesto número 1. Y como no podía ser de otra manera, conecté mi Master System, saqué algunos juegos de mi colección, preparé mi Light Phaser y a empezar a jugar. Y bueno, si este video te gustó, si conocías la Sega Master System o si no la conocías y aprendiste algo nuevo, ya sabes, dale like, suscríbete y espera mi próximo video. Hasta la próxima.